Hola, ¿qué tal gente? Young Gaby menciona a César Vega, Yosimar y Suyambú y otro artista, que le chupen la pinga porque les dejo en visto a Young Gaby. Habla por su Instagram y menciona esto, miren el video, y dice que no le importa la farándula. Estos chupapín hablan grueso, pero cuando lo vemos corren como cabros. Maricones, no le hables de caballos al dueño de establo. Tú sabes que yo soy el sobrino del diablo. Todos estos chupapingas no saben nada de mí. Hablan como pendejos y ninguno aguanta un ring. Los peines. Quiero decir algo claro, no quiero hacer nada de Yosimar ni poco de Siva. Lo voy a bloquear ahora en mi Instagram. No quiero saber nada de ellos. Por estúpido. Yo sí les puedo decir a ustedes que son unos idiotas. Porque no quisieron colaborar con algo que podía llevarlo más a lo que están acostumbrados a hacer. Me dejaron en visto los dos. Normal. Chúpenme la pinga los dos. Tú, Yosimar, me puedes chupar la pinga 400 veces. Y tú, ese Oliva. Por respeto a tu bella mujer, bella dama, que de verdad le respeto mucho lo que me recibió en tu programa, muy bien, no te voy a decir más nada. Pero si tú y yo sí mal me puedes chupar la pinga. ¡Oh! Me está olvidando de alguien. César Vega, sí, te hablé. Te hiciste el huevón, normal. También hazte el huevón cuando te vea, concha de tu madre. Cuando te vea, concha de tu madre. Y ni me des la mano, concha de tu madre, porque yo voy a ser grande, brother. Y sí, como dicen en Puerto Rico, está mordido. Bueno, acá en Perú sí, está dolido. Estoy dolido porque ustedes le dan la confianza a los hijos de puta que son reales. No como ustedes, que ustedes, yo sé su negocio. Yo sé su negocio de Yossi, yo sé su negocio de César Vega. Es el negocito ese para pegar, para que, ay, esté sonando en los billboards. Mi nombre está ahí, yo sé el negocio. No sean estúpidos, yo sé el negocio. Trabajo con los que están en el negocio. No sean idiotas. Les hablé y les llegaron al pincho. Bacán. Yo no soy farandulero. A mí me llega al pincho la farándula. A mí me llega al pincho Magalí. A mí me llega al pincho todos los programas que están adelante. A mí me llega al pincho todo. Yo vivo en un barrio. Yo. A mí lo que quiero es que mi mujer y mis hijos tengan una casa gigante, millonaria, como lo tienen todos los que están en la tele. Pero ustedes me chupan la pinga 340 mil veces, 700 mil, 200, 2 mil veces. Yo les hablé, ustedes me dejaron en visto. Más nada.